Por muchos años, los habitantes del poblado de Leona Vicario fueron víctimas de abandono mientras pertenecieron al municipio de Benito Juárez, situación que afirman los tenía sin alumbrado público, recolección de basura e incluso sin seguridad. Sí hemos podido notar diferencia, de hecho eran muy pocas las visitas de las autoridades, incluso nuestro comedor, y ahorita es más visible. En este sentido, los pobladores señalan que luego de la incorporación de este poblado al recién creado municipio de Puerto Morelos, Leona Vicario se ha visto beneficiado, pues las autoridades municipales han estado más al pendiente de sus necesidades. Pues mejor porque lo que he visto ahorita dan más ayuda y más atención. Más bien, por ejemplo, ahora yo veo que más seguido pasan los basureros y se limpian las calles. Entonces, pues eso es bueno, porque da una buena imagen a Leona. Ahora sí, hay mucha vigilancia, allá hasta por mi casa, porque yo vivo bien lejos. Sin embargo, hasta allá pasan las motos, las patrullas, horas de la noche están pasando. No, la verdad, ahora más en ese sentido también hay más seguridad. Comentan que el repunte del turismo en la zona es evidente y se puede ver principalmente en los llamados mototaxis, quienes transportan a los visitantes que llegan a conocer este emblemático lugar. Pues ya hay más turismo y ya se asocian con los tricis, los andan paseando, los llevan a ciertos lugares aquí en Leona. Antes llegaban poquitos turistas y ahorita llegan 2, 3 autobuses. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.